Para el 22 de febrero del próximo año quedó programada la audiencia dentro del proceso penal que se adelanta contra el actual rey vallenato, José Ricardo Villafañe, por el delito de lesiones personales agravadas tras ser denunciado por su expareja sentimental luego de haberle propinado una golpiza al interior de un hotel de Valledupar en hechos ocurridos el 31 de octubre del 2020. La diligencia judicial estaba programada para el pasado 14 de octubre, pero el abogado de Villafañe presentó excusas. El acordeonero, en esa fecha, estaba participando por la corona del Festival Vallenato. Este proceso, en este momento, está en apenas celebrarse audiencias concentradas que se realizará y están programadas según las agendas del juzgado segundo de juzgado segundo penal municipal de la ciudad de Valledupar para el día 22 de febrero del año 2022, que quedó reprogramada esa diligencia, ya que la que estaba programada el 14 de octubre de este presente año no se pudo realizar debido a que el abogado, el profesional de la defensa técnica del señor José Ricardo Villafañe, presentó excusas por quebrantos de salud. Sí, ya había iniciado el Festival Vallenato, pareciese que fuera sido algo arreglado, pero no. Esta audiencia fue programada en la fecha del 20 de mayo del 2021, que abocó conocimiento el juzgado segundo penal municipal de la ciudad de Valledupar por el caso que se adelanta en el hoy por el nuevo rey vallenato de lesiones personales agravadas por una agresión hacia la ciudadana Naomi, quien yo represento como su representante o abogado de víctima en esta oportunidad. Ya en esta instancia procesal que se encuentra, ya pasó esa etapa, ese momento que la Fiscalía podía haber solicitado la medida de aseguramiento. Estas son audiencias, la audiencia concentrada, ya que lo lleva acorde al procedimiento penal abreviado, como lo contempla la ley 906, es la audiencia donde se verbalizará la acusación y se hará la audiencia preparatoria, la instancia procesal donde el ente acusador, la Fiscalía y el apoderado, el doctor del señor José Ricardo Villafañe, podrá demostrar y controvertir las pruebas que nosotros tenemos, que tiene la Fiscalía, para llevar a juicio y demostrar que realmente él fue quien le causó las lesiones y agresiones que sufrió el 31 de octubre del 2020 la señorita quien hoy represento. Naomi dice que no es aceptable una agresión en contra de las mujeres. Estos son algo que marca, que ha marcado su vida, que ha marcado el alma, que la ha marcado a ella como mujer. Y la única conciliación que ella espera es que la justicia se pronuncie. Recuerdo, Naomi siempre ha manifestado que cree en la justicia, es respetuosa de las leyes y confía en lo que la rama judicial hoy logre demostrar y condenar penalmente al señor hoy rey vallenato José Ricardo Villafañe. Bueno, de acuerdo al dictamen de medicina legal, Naomi sufrió fractura en las piezas dentales frontales y hematomas en su labio superior, labio inferior. Tiene heridas en el pecho y tuvo 15 días de incapacidad. Doctor, por este delito, ¿cuántos años de cárcel se podría pagar de ser hallado culpable, pues, él o cualquier persona que infrinja la ley de esta manera? Bueno, conforme a lo establecido en el artículo 104 del Código de Procedimiento Penal, esta es una pena que hoy va de 16 a 54 meses de prisión, esto es de 1 año y 4 meses a 4 años, 6 meses de prisión, más el agravante. El agravante, como lo estipula el artículo 119 del Código Penal, da de una tercera parte a la mitad, quedaría aproximadamente, no siendo exacto, a veces cosas que no se pueden manejar, pero sí queda más o menos de 2 años, 3 meses a 6 años y medio. Esperamos que este hecho marque un precedente y que sea la justicia que determine cuál va a ser la pena que hoy de ser hallado culpable el señor José Ricardo Villafañe le imponga el juez de conocimiento en su respectivo momento. Te invitamos a conocernos, a disfrutar de nuestros deliciosos platos, Más la Restaurante Bar, variada gastronomía,
recetas tradicionales y auténticas, hechas con calificadas manos. Sabrás que todo lo que ves es real. Contamos con salones VIP para celebraciones de todo tipo de eventos sociales, empresariales y comerciales. Masla Restaurante Bar. Buena atención, exquisita comida, servicio de karaoke y bebidas nacionales e importadas. Dirección, Carrera 15, número 1077, San Joaquín. Síguenos en Instagram y Facebook como @maslarestobar. Contacto 323-461-2786. Masla Restaurante Bar.